Ya, voy a comenzar. Buenas tardes a todos los que están viendo. Voy a sacar la música así. Ya, voy a comenzar con la instalación de Android. Unos alumnos me lo dieron hoy día, así que quiero que quede grabado porque justamente tengo que instalar Android Studio. Necesito a las personas que estén viendo que me digan si se escucha todo ok, please. Si es así, comenzamos, ¿no? De hecho, vamos a... Bueno, estoy en la versión de Windows 10. Entonces voy a buscar inmediatamente Android Studio, porque justamente tengo que bajarlo ahora. Así que eso, y quizás si me alcanza el tiempo voy a programar alguna cosilla, ¿no? Bien, entonces para desarrollar software en Android, para Android, digamos, se necesita tener Android Studio y JDK instalado. En mi caso yo ya tengo JDK, que es Java, tengo la versión 8. Ya lo pueden bajar desde acá. De hecho voy a dejar ambos links en la descripción. Se deben bajar JDK y Android Studio para desarrollar aplicaciones para Android. Bien. Bueno, lo único malo de Android, entre comillas, malo porque vale algo bueno, es que cambia cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora se baja de esta forma. Pero puede ser que un año más cambie y que todo este tema vaya cambiando, ¿ya? Si bien, como pueden ver, pesa mucho, son casi un giga. Dentro también hay que bajar ciertas cosas. Pinchamos en download, usted lee todo esto, se supone, y pone descargar, ¿no? Bueno, ahí, mientras esperamos que se descargue, esto, claro, me lo pidieron hoy día unos alumnos de tercero. Sí, de tercero. Le dije, ya voy a hacer un live explicando ciertas cosas. Y en ese momento no me acordé que en mi caso en Windows lo borré ayer. Entonces tenía que instalar ciertas cosas. Entre esas estaba Android. Por ende dije, ya voy a hacer este video, ¿ya? Tom TWD dice, se cambió este operativo. No, lo que pasa, Tom, es que tengo dos notebooks, ya. Este es el que yo juego. Y ayer tuve que formatearlo porque tenía algunos errores con CMD, ¿ya? Así que estoy en el notebook con Windows. Y mi otro notebook está intacto con Manjaro. Así que no lo he cambiado yo. Solo cambié de notebook, ¿ya? No hay drama. Claro, y este, como puedes ver, igual tiene muchas más cosas y tiene juego y todo esto, ¿sí? De hecho tuve que cambiarle la resolución porque este computador es Full HD y le puse solo un HD como porque mi internet igual anda un poco lento, entonces tuve que cambiar, ¿sí? Entonces Anubar dijo que yo utilizo Manjaro, pero debo instalar, o quería instalar este tema con Windows, ¿ya? Y este notebook me lo permitió. Y aproveché ayer de instalar Git, de entrar MySQL, la versión 8, SQL Server, la última versión, el Visual Studio IDE, Visual Studio Code, NetBeans, Steam, XAMPP, Minecraft, other, y eso, ¿ya? Así que bueno, vayan dejando también sus dudas abajo, sus comentarios. Una vez que ya descargamos, cerramos este tema, chao, y esto está, y bueno, la descarga también, ¿ya? Vamos a abrir las descargas. Android Studio, ¿ya? También hay que indicar que Android Studio pide mucho, ya, o sea, utiliza mucha RAM y mucho procesador y todo. O sea, yo acá estoy con un i7 de no sé cuál es la generación, ya, pero un i7 del año 2015, eso sí, tengo 4 GB en RAM y aún así va a andar quizá un poco lento. Lo que sí importa es que
Lo que sí importa, bueno, en mi caso tengo un disco duro SSD, ¿ya? Eso quiere decir que va a andar mucho más rápido. Entonces quería ver los requerimientos, eso quería ver. No sé si están por ahí. Claro, pide 2 GB de RAM, 2 GB de espacio libre, resolución mínima, Java 8, S4 de Intel para el emulador. Y ponemos que sí. Me dice Tom, ¿sabe algo sobre Java 11 que es de paga? Me tiene angustiado. Mira, yo leí sobre el tema, viejo. Le envié aquí a los chiquillos el tema de Java. acá está, Java 11. Y básicamente lo que dice es que, claro, para empresas es de pago. Pero la versión, bueno, OpenJDK va a seguir siendo libre. Ya para que no te angusties. O sea, podemos hacer eso. Y desde la versión 10 hacia atrás, o sea, desde, claro, desde 10 atrás, sigue siendo libre, ¿ya? De hecho, voy a dejar este tema ahí, bueno, lo puedes leer y todo. Pero la opción que nosotros tenemos es migrar hacia OpenJDK o seguir usando Java 4, perdón, Java 4, Java 10, 9 u 8, ¿ya? Pero bueno, se veía venir, incluso porque ya el tema es así, ¿eh? Pero no, que no tan guti, son cosas que pasan, viejo. Son cosas que pasan. Bien, en la instalación siguiente, tal igual Microsoft, instalar la Virtual Device, sí, espacio requerido 2,6, siguiente. Deja ver si ya sí tengo espacio. Siguiente, ¿no es cierto? Siguiente, install, listo, y vamos a instalar Android Studio. Si no alcanza el tiempo, ya, igual quiero comer, tengo hambre. Vamos a programar ciertas cositas chiquititas como para poder ver cuál es la lógica de esto, ya. Entonces, este video va para los alumnos de tercero que me pidieron hoy día que enseñara Android. Y cuando ellos me dijeron, dije, oye, qué buena, quieren aprender Android y todo, y era por una cuestión de un profe así. Entonces fue como, wow. Ya, pero filo. Recordé que, insisto, tenía que instalarlo en Windows, así que aprovechemos. Aproveché de grabarlo. Ya. La instalación igual se va a demorar, así que. Bueno, esto ya está listo. Oh, sigo pegado, qué tenso, ahí sí. Entonces, para personas que están viendo, ideal que me digan si se escucha bien, si es que se ve bien, si es que se ve 60 frames, please, que me digan. Porfa. Estamos instalando. Instalando, ¿cómo se llama? Android Studio. Oye, no sé si han visto, mira, mientras se instala este baterista. Este baterista que está sobrevalorado. Yo sé que es Nagel, pero. Julio L. dice: se escucha decente, se ve bien. Bruno Díaz, 60 FPS. Vean. Oye, este baterista, mientras se instala Android. Es espectacular porque se supone que tiene un es como un trabajo como para niños, pero toca súper bien batería, viejo. Bueno, todo esto mientras, a ver, aquí está. Todo esto mientras se instala el tema, va a poner música. Qué espectacular, viejo. Eso. Oye, manden sus saludos, digan algo, chiquillos. Si somos pocos.
Eso. Oh, qué tenso. Qué bueno. Oh, malulo. Ya, se completó la instalación. Dejamos al baterista de lado. Perfecto. Ya, filo. Dejamos baterista de lado. Ya, se acabó la instalación. Siguiente. Iniciar Android Studio. Y aquí es dependiendo del sistema operativo, dependiendo de su máquina. Y que se va a demorar más o menos. Julio dice saluda al John Travolta. Eso, ya le di sí. Quizás quiénes son. Dice completar la instalación, importar algunas configuraciones de otras versiones anteriores. En mi caso no lo tengo. Así que ok. Dice Tom TWD, ¿conoce a Steam? Debería enseñar ahí Java EE o Jakarta de hoy en día. Sí conozco a Steam, o sea, no lo conozco personalmente ya, pero hay muy buenos cursos ahí. Son súper buenos cursos. Yo en el canal creo que no tengo videos de Java Web. Ahora último, Java E. Pero sí con los chiquillos estamos programando, bueno, hoy día mismo vamos a mostrar. Desarrollé una aplicación, entre comillas, chiquitita, con base de datos MySQL, con Ajax, jQuery, Java Web, bajo el patrón de diseño DAO. ¿Ya? Hace cosas muy muy interesantes. Bien, llegamos a esto. Bueno, cuando abra NetBeans puedo mostrar. Ya por ejemplo acá, mira, TextAjax. Hicimos o estamos desarrollando ciertas cosas. Ya, no, nunca, fin. Ya, chao. Siguiente. Bueno, acá estándar. Bueno, yo suelo colocar custom para personalizar. Bueno, acá o negro o blanco y ahí cada uno escoge el que quiera. Y aquí llega un punto que dice instalar, bueno, el Android SDK, que es como el JDK. O sea, ahí baja todas las APIs para poder desarrollar. Va a bajar la de Android 9 por defecto. Ya, pero nadie usa Android 9. O sea, ideal que ustedes programen de Android 5 hacia arriba. ¿Ya? Baja un tema con Intel, que no sé lo que es. Y el Virtual Device, que es como para ejecutar aplicaciones. Ya se va a descargar 1.7 GB. Siguiente. Dice, tu sistema puede ejecutar un emulador Android con aceleración o con modo de aceleración, algo así. ¿Ya? Entonces ya, recomendado 1 GB, sí, bueno, perfecto. Siguiente. Finaliza, ¿ya? Y ahí de nuevo se va a descargar. Así que de nuevo el video de el baterista. Mientras veo el video del baterista, muestro lo de Java, lo de NetBeans. Con Java Web, bueno, estamos programando, bueno, ahí tengo mi index, tengo el controlador, el modelo, y tengo los DAO. En mi caso lo que hacía ese software era cargar una lista desplegable a partir de otra, con Ajax, desde la base de datos. O sea, en la base de datos yo tengo, si ustedes se dan cuenta, en la base de datos tengo región, ya tengo región como tabla, tengo ciudad que pertenece a una región, FK, ya hice un par de inserts de algunas regiones de Chile, primera, segunda y tercera región, y algunos select por ahí, ¿ya? Con esa base de datos, yo generé, se supone que se va a ver algo así. Pero mientras se carga el video, ¿a dónde está el video? Ahí está. El baterista tenso. Todo esto mientras se instala Android, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Y se está descargando y todo. Y no sé qué ocurrió con NetBeans.
Ahí está. Se está explicando la aplicación en la Switch. Eso. Maluro. Los proyectos están. Bueno, aquí me dice Bruno Díaz que suba los proyectos. Bueno, está en github.com/profepato. Y bueno, hoy día tengo que subir el que hice ya. Pero. Está. Ay, qué buen baterista, viejo. Está Profepato Repositorios. Está clases Java Web 18. Ya están todo lo que hemos hecho. Y hay una prueba de Ajax. Y varias cosas. Ya, o sea, este link es github.com/profepato/clases-java-web-18. ¿Ya? Bueno, lo que hicimos fue algo así, ¿verdad? Yo cogía una región, Antofagasta, y carga la de abajo según lo que escogí. Sin recargar la página, lo hice con Ajax. Ya, eso, muchas gracias, cuídense, bien. Pero cierro eso. Entonces, si me decían si podría estar con el Steam, yo creo que bueno, hay que ser mejor para estar ahí, ¿no? Quizá. Y aparte que hay que quizás a lo mejor tener tiempo, ¿no? Bueno, se está. Oh, qué bueno, Animasters. No puedo ponerlo porque me van a analizar por copyright, pero Animasters League es la mejor banda del universo. Bueno, se está descomprimiendo, insisto, lo que ya bajamos. Hay que solo esperar. Ya, así que. Bueno, pongan abajo, pues. No sé, comenten algo, escriban alguna cosa. Vamos a poner jazz. Eso. Perfecto, el jazz viejo. Ya. Y todos mientras esperamos esto. Revisa los repositorios de tus seguidores en GitHub mientras carga. Ya, a ver. Buena idea. Ve mis seguidores. No, yo tengo seguidores, pero no son, pero no tampoco. Deben ser cierto alumno. Porque bueno, tengo dos GitHub, uno es personal. Y el otro es el de Profe Pato. ¿No? Entonces, a ver, revisemos seguidores. No creo que tenga tantos seguidores. Son followers. ¿Followers? ¿O followings? Seguidores, followers. Y Profe Pato tengo 15. Ya, a ver. Usuario temporal. Mira, quizás no. Dice, se unió este mes. Eli Razábal le hago clases, Alex Vargas también, Rivas, Super José L. ¿Algún consejo para que el Android Virtual Device no corra tan lento? Dice Eric Ollarse. Bueno, el consejo que primero te voy a dar es que quizás te puedas comprar algún PC nuevo. Yo sé que eso no se puede, quizás porque no. Porque salen caros, ¿ya? Pero hay otra virtual. Si es que te anda muy, muy, muy lento esa máquina virtual. Hay unas que es Glenny, parece que se llama Glenny. No, Glenny Rosa, ahora hay que ver. Glenny. Ver. Virtual Machine Android. Machine Android Software. No sé. Pero habían uno. Glenny, parece que era. Chuta, no me acuerdo el nombre ya, pero. A ver. Glenny. Ya, no me acuerdo, pero a ver. Alternativas. Para máquina virtual Android. Genymotion, ahí está. No era Glenny, era Genymotion. ¿Ya? Esa es una alternativa, Eric, que te puede servir para la máquina virtual, porque anda súper rápido y pesa poco. ¿Ya? Genymotion. Aquí está la página oficial, ¿ya? Porque claro, Android Studio IDE viene con la máquina virtual, pero anda un poco lenta en algunos PC, de hecho en casi todo. Entonces recomiendo Genymotion, no sé cómo se dice. Lo único malo es que es trial, pero te recomiendo instalarla. Yo la he probado en los PCs del instituto un par de años atrás y funcionaban bastante bien, ¿ya?
Y no era Glenimo. Jenny Motion. Así que eso, Eric. En mi caso, la máquina virtual anda bien. Y creo que voy a tener problemas con el... con la transmisión, porque yo me acuerdo que una vez grabé, no sé si era con Windows o con Linux, pero grabé una clase de Android y cuando ponía play la máquina virtual enviaba error, y era porque estaba grabando. Entonces no sé si ahora envíe error porque esté transmitiendo, ¿ya? Así que eso, Eric. A no dudar, Jenny Motion. El otro era con N, no me acuerdo el nombre. Y cuando jugué Pokémon GO utilizaba esa máquina con N. No, perdón, no. Ya. Bueno, acá tengo 43, pero son... acá en el caso de... de los seguidores son alumnos nomás, chiquillos. Ya, entonces no sé si... si sea tan interesante porque no sé si lo usan. Ya, por ejemplo, a ver, vamos a ver María Silva. Tiene 4 repositorios. Intranet Jesús de Praga. Y eso fue el 18 de mayo. Que fue para un proyecto de un ramo mío, supongo. Ya tiene 48 comments, 5 contribuidores. Bueno. Todo esto mientras se instala. Entonces, para que puedan ver que el... es bastante tedioso la instalación de Android Studio. Bueno, mientras hacemos eso, podemos quizás explicar ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a explicar algunas cositas en bloc de notas. Dice Flavio, ¿me descuenta de encima si no lo sigo? No, para nada, viejo. Solo te pongo rojos. Esa es la única... No, da lo mismo, viejo. Si esa cuestión es... da lo mismo. Ya, entonces explicar ciertas cosas mientras se instala, ¿ya? De hecho, Flavio, recuerda que me tienes que acordar que tengo que revisar los videos. Me acordé recién, viejo. Ya. Bueno, explicar ciertas cosas. Por ejemplo, Android cómo trabaja, la arquitectura que tiene es que separa todo lo que tenga que ver con la vista, o sea, con lo gráfico. Todo lo que tenga que ver con gráfico, me refiero a botones, todas esas cosas. Acá no sé cómo hacer el... ahí. Los botones, foto, textbox. Aquí no se llama texto, pero ustedes me entienden. Todo eso, como lo trabaja Android, es con un archivo XML, ¿ya? Y para procesar eso, o sea, para hacer que el botón haga ciertas cosas, por ejemplo, que sume dos números, que haga o que abra alguna ventana o que consuma alguna cuestión, lo trabaja todo lo que tenga que ver con la lógica de negocio, o sea, todo lo que tenga que ver con los botones, con lo que sea, con base de datos incluso, lo trabaja con Java. O también puede ser con Kotlin, que es un lenguaje... Kotlin, parece que se pide así. ¿Ya? Es un lenguaje de Android. ¿Ya? Mejor un poquito, ¿cómo se dice? Es un lenguaje de programación de Android. Perdón, de Google, en el cual se asemeja a Java. De hecho, trabaja sobre una máquina virtual. Entonces puede ser Kotlin, puede, perdón, Android puede trabajar con Java, con Kotlin o con algunos otros lenguajes. Por defecto viene con Java, pero se puede cambiar hacia Kotlin. Entonces, por ejemplo, ciertas cosas que se pueden hacer son formularios, ya que en el caso de Android no se llaman formularios, se llaman, los formularios tienen un nombre especial y deja guardarme cómo era. Ya, filo, no me acuerdo el nombre. Tiene otro nombre. Activities, ahí está, activities, ¿no? Los formularios se llaman activities y por cada activity uno puede o uno debe tener quizás un XML asociado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, supongamos, menú principal activity, voy a tener la clase Java para la lógica y para la gráfica voy a tener activity-menú principal.xml.
Entonces en el archivo XML va a ir todo lo que tenga que ver con el usuario, con la vista. Y en el menú principal de la aplicación Java voy a tener todo lo que es la lógica de negocio. Ya, y cuando uno dice lógica de negocio, quiere decir que es todo lo que tenga que ver con base de datos, con la lógica como tal, ya de programación. Eso es como base, ya eso es lo que se maneja como base. Ahora, hay ciertas cosas que hay que manejar como conceptos. Por ejemplo, si hay algunas cosas que se pueden programar. Por ejemplo, con Navigation Drawer. Ya, Navigation Drawer es un tipo de aplicación que fue muy famosa y que aún sigue siendo famosa, que es con este menú lateral, ¿ya? Y se puede personalizar de muchas formas. Ya también se puede programar eso con Android. Es un poco más complejo, eso sí. La base de datos que usa o el motor de datos que utiliza Android tiene un nombre, ¿ya? Y se llama SQLite. Ya es una base de datos o un motor de datos que es embebido, como se llama, o portable, ¿no? Dice su sistema de gestión de base de datos relacional compatible con ACID, no tengo idea qué es eso. Contenida en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. Qué espectacular. SQLite es un proyecto de dominio público creado por Richard Hipp, ¿eh? Ese es el motor de datos que utiliza Android. O sea, cualquier software que tú quieras modificar, o por ejemplo, todos los juegos de Android, o bueno, casi todos, que guardan datos, como puntaje y cosas así, lo guardan en SQLite, que es un archivo, finalmente, pero ese archivo se trabaja como con consulta de SQL, o sea, con insert, con select, con delete, y bueno, un sinfín de cosas. ¿Ya? Y hay algunas cosas muy importantes para trabajar con base de datos SQLite, que tiene que ver con la sintaxis, ¿ya? Que bueno, hoy día no lo vamos a ver obviamente, pero hay una parte acá. De hecho, creo que lo tengo en mi GitHub. Tengo un apartado específicamente para Android con la explicación ahí de todas las cosas. Apunte Android, ¿ya? Bueno, acá tengo la explicación de Navigation Drawer, tengo conexión con SQLite, aquí está página oficial, documentación, sintaxis oficial, aquí está. Acá, por ejemplo, me dice cómo se escriben los alter, los delete, los select, los update, cuáles son los tipos de datos, ¿ya? Vamos a ver el tipo de datos, aquí está el tipo de datos. Todo esto como repaso mientras se instala ahí el tema. Ya, por ejemplo, tengo tipo de datos null, integer, real, text y blob. No hay más. ¿Ya? En el caso de las fechas se guardan como text, pero con un formato. ¿Chula? ¿Sí? ¿Dónde está? Fecha. Aquí, data in time, data type. Se guarda como texto, pero con ese formato. Se puede guardar como real o como integer. Bueno, ahí está la página oficial. Todo esto no lo voy a enseñar hoy día, pero se puede hacer. Ya está toda la programación ahí. Esto es lo que uso yo para un curso que hacía de Android. Ya, así que eso puedo contar. Insisto, todo eso mientras se instala. Creo que está listo. Perfecto. Entonces, insisto, lo gráfico. XML, la lógica de negocio, Java o Kotlin, ya, o cualquier otro lenguaje de programación. Y la base de datos es SQLite. Y como es Java, uno puede investigar, por ejemplo, cómo conectar o cómo consumir algún servicio web con Java. Y va a ser exactamente lo mismo o similar para Android. ¿Ya? Las clases se escriben igual, los tipos de datos se escriben igual, string, int, float, short, long, boolean. Ya, se escriben igual, 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 igual. Las clases son iguales, más con mayúscula, toda esa sintaxis. Así que eso, otra cosa importante es que trabaja con Gradle como gestor de proyectos. Eso quiere decir que Gradle es un sistema que trabaja con JSON para manejar dependencias. ¿Ya? Entonces, es muy maravilloso eso. Gradle es similar a Maven, pero con JSON. Ya Maven trabaja con XML. Dice,
Gradle es un sistema de automatización de construcción de código abierto que construye sobre los conceptos de Apache Ant y Apache Maven e introduce un lenguaje específico del dominio basado en Groovy en vez de la forma de XML, claro. Como JSON, digamos. De hecho, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Acá hay un ejemplo de Gradle. Ya, ese es el sistema en el cual trabaja la todo lo que es proyectos Android. ¿Ya? Chao, la música quizás chao. ¿Ya? Vamos a apagar un poquito aquí. Ahí sí. No sé si tiene alguna consulta, alguna acotación. Yo voy a ejecutar esta cuestión. Finish. Y llegamos aquí. Versión 3.2.1. Miren, justo 3.2.1 de Android. Y antes de comenzar, quiero dejar en claro que Android tiene la particularidad de que hay algunos errores que salen, pero de la nada, ¿ya? Y son errores que aparecen y hay que investigar, no hay nada más que hacer, ¿ya? O sea, yo hago clases de esto, he hecho clases, yo creo que unos 4 años, unos 3 años, y hay algunos errores que yo digo, no sé cómo llegaron a eso, o no sé cómo yo llegué a eso. Así que depende mucho de cada uno, también investigar y meterse más. Start a new Android Studio project. Insisto, cuando usted baja Android, viene la versión 9 o la última versión de Android instalada para que usted pueda programar en ella. Pero como ustedes ya saben, nadie utiliza Android 9, por lo menos ahora, ¿ya? Siempre van un poquito atrás. Entonces la versión más popular ahora, me atrevería a decir que es la 5 y la 6, ¿ya? Vamos a crear un proyecto de prueba. Test. Hola mundo. El dominio, bueno, .press. La ruta por defecto. Y acá usted puede incluir soporte para C++ o Kotlin. Dice, el nombre del paquete va a ser press.org test hola mundo. Next. Y acá donde viene el tema. Por ejemplo, si nosotros programamos para Android 4, que es el API 15, está o puede ejecutar en aproximadamente el 100% de los dispositivos. O sea, me aconseja que sea ese. Yo suelo programar en Android 5. Ya, el 85% de los dispositivos. Usted se puede lanzar con Android 9, que es menos del 1, ¿ya? O Android 8, 6%. Entonces yo recomiendo 5, ¿ya? Es una recomendación. Ustedes pueden escoger. Y cada número de Android tiene que ver con un API específico, ¿ya? En el caso de API 21, dejamos todo igual. Llegamos acá, hay una serie de plantillas para poder desarrollar en ciertas cosas. Ahí está Navigation Drawer. Pero por ahora un empty activity. Y dijimos que los activities eran como formularios. O eran formularios, ¿no? Toda aplicación debe tener su actividad principal. Main activity a no dudar. A no dudar, ¿ya? Y entonces va a generar una clase llamada main activity con mayúscula. Una clase Java. Y su correspondiente XML, que es inverso, activity main. Entonces si arriba yo lo coloco crear usuario activity, acá sería activity crear usuario, que es la versión XML. Next. Ahí en mi caso está bajando quizá algunas cosas que son necesarias. Bueno, en algún momento me van a decir que falta el SDK 5, ¿ya? Y hay que esperar, solo esperar, dependiendo del sistema operativo, dependiendo de la máquina, dependiendo del procesador, dependiendo de muchas variables. Oye, qué bonito, esto no estaba antes. Bueno, ahí está bajando algunas cosas de Gradle que dijimos. Está sincronizando, eso lo va a hacer siempre cuando creemos algo nuevo. Voy a leer esto. Mira, es un panel con las cosas nuevas. Android App Bundle. Por ejemplo, cada un año hacen la Google I.O., que es un evento en abril, ¿ya? Y ahí, en abril creo que, y ahí siempre lanzan cosas nuevas cada un año, en mayo, ¿ya? En este caso lanzaron ciertas cosas nuevas. Entonces, estamos en un mundo, muchachos, que es necesario que se
que ustedes se vayan actualizando. Por ejemplo, también la otra vez, bueno, hay un tema muy interesante que es de Google, llamado Flutter. Yo no me he metido, o sea, yo me metí una vez nomás y fue muy, muy interesante. Que Flutter tiene que ver con el crear aplicaciones para tanto para Android como para iOS, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que finalmente corre sobre Flutter o atrás de Flutter es Dart. ¿Ya? Y no Darth Vader, sino que, ni Darth de esto, sino que Darth lenguaje de programación. Ya. Entonces igual es, por ejemplo, yo voy a enseñar Android, claro, con Java, pero ya estamos dándonos cuenta que desde hace 2 años o 1 año, Flutter con Dart están obviamente tomando mucha ventaja. Y en algún momento se me imagina que lo van a incluir con Android Studio. Entonces vamos a tener que necesariamente aprender todo ese tema nuevo. Y es así. Es así. Bueno, ahí está bajando ciertas cosas Gradle. Ya vamos a ver qué es lo que queda aún. Y veamos. Yo creo que voy a alcanzar a hacer el Hola Mundo y listo, porque tengo hambre. Vamos a ver si hay algún comentario. Siete espectadores, siete tiernecitos, los tiernecitos. Así que me va a caer. No sé si hay algún comentario, chiquillos, mientras se instala. Perfecto. Nadie cuenta nada. Vamos a ver qué tal GitHub. Mientras se instala. Bueno, tengo dos cuentas. La de profe, ideal que le echen un vistazo porque hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, lo último de ese Springboard. Es una prueba solamente. Voy diciendo los pasos que hay que hacer. Está con Maven y MySQL. Una investigación que hice. Una investigación que hice ayer, anteayer, o el domingo y el lunes. Ya, y quería saber el tema de Spring Boot. OpenJDK, permitir acceso. Me pidió ese tema. Tengo un blog hecho con ASP. Tengo las clases de Java Po, de programación orientada a objetos. Proyecto final. Esto creo que es una prueba con Python, ¿no? Es un Hola Mundo que está ahí. Sí. Tengo que borrarlo. Tengo que eliminarlo. Proyecto final no hace nada. Entonces. Ah, pero este no es mío. ¿Por qué lo tengo acá? Ah, que soy. Tengo que irse a ese celular, hombre. Todo después. Ya, todavía se está haciendo. Si se dan cuenta, es bastante baja. ¿Ya? Es muy, muy latero el tema. Esto de que se demore mucho es cuando inicia nomás. Ya, porque está sincronizando todas las dependencias, que es lo que hablamos sobre Gradle. Entonces, igual se demora su resto primero y después ya. Ya pasa nada, y bueno, ojalá que no salga nada con respecto a errores ni nada. Bueno, en la parte de arriba tengo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tengo el ABD Manager. Ya, el ABD Manager, que en ese caso tengo las máquinas virtuales, tengo que crear una. Y tengo el SDK Manager, que es para ver qué versiones de Android tengo instaladas para poder desarrollar. En mi caso va a aparecer Android Wear.
Pero yo definitivamente debo bajar de Android 5 y 5.0. ¿Ya? Entonces, en mi caso yo quiero programar para eso, por ende me voy a SDK Manager y lo bajo, pero quiero que finalice esto porque a lo mejor lo descarga solo. Y en AVD Manager debo crear una máquina virtual o puedo utilizar, bueno, que ya viene, perfecto, ya viene, o puedo utilizar el dispositivo, un dispositivo con Android, ¿ya? Van a lo que deben hacer con un dispositivo con Android es dejarlo en modo desarrollador. Android modo desarrollador. Básicamente ir hacia opciones y ver el tema del kernel, parece, tú lo pinchas una cierta cantidad de veces y entra al modo desarrollador y debe activar depuraciones. Este es muy antiguo, eso sí, ya, pero funciona igual. Eso, chiquillos. Y bueno, en el caso de Windows hay que tener un drive especial, quizás hay que bajarle. Oye, que se demora, oye, pero como tanto. Ya, por mientras voy a buscar chistes aburridos. Chistes fomes. Cortos. Ya, ¿eh? Vamos a ver si va a ser reír. Todo va a dejar eso. ¿Terminó? 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 Tres procesos ahora. Ya. Ahora, scanning files to index. Ya, yo creo que eso es lo último. Un proceso. Ya. Por favor, ayúdeme, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, Esperanza es el último que se pierde. Bien, sigamos. ¿Qué es un enfoque mirando para arriba? Está mirando el foco. Bien. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. Wow, ¿cantas o tocas guitarra en una banda? No, junto a rock así la vendo. Ah, bueno. ¿Cómo pasa Superman entre la multitud? Con su permiso. Bueno. Oye, ¿me dices tu correo? Tu correo. Muchas gracias. De nada, un placer, cuando quieras. Uy, está bueno. Todavía no, todavía no. Está indexando. Sigamos con los chistes. ¿Dónde está? Nadie puso nada todavía, ¿no? ¿A dónde vas? Donde le lleve el viento y llegue a tu corazón. Señor, sea serio, vamos a hacer. Bueno. ¿Es hoja tuya o es impresión mía? Oye, ya, po. Pero cómo tan. Yo no me acuerdo que era tan exagerado. Oh, indexando todo. Ya, pero esto. Se supone que una vez nomás, porque está bien, indexando toda la plataforma de Android, ¿ya? Pero creo que ya puedo ver ciertas cosas. Por ejemplo, cosas interesantes acá. Es el archivo manifest. ¿Ya? Voy a dejar esto por aquí. Y el archivo manifest es donde se coloca, por ejemplo, ciertas cosas con el proyecto. Por ejemplo, cuál es la versión de Android que vas a utilizar, cuál es el nombre y esas cosas interesantes, ¿no? No puedo modificar si. Ah, ya. Para modificar. Dame un momento para ver el zoom. Creo que ver el zoom settings. Editor General Change Font Size con el Zoom Wheel. Ahí está. Ahora sí, Oscar. Ya. Por ejemplo, ¿cuál es el icono de la aplicación? Un archivo XML con configuración. Y es aquí en este archivo también donde se colocan los permisos. Ya, por ejemplo, permiso de la cámara. List of permission Android. Ya, debe haber alguna página oficial con eso. Developer.android. Aconsejo sacar todo de la página oficial, muchachos, porque, bueno, y de Stack Overflow, bueno, dudar, o sea, Sun Stack Overflow. Google es su amigo, Stack Overflow es su mejor amigo. Esa es la verdad. Oh, hermoso. Hermoso. Creo que ese fondo lo va a bajar. Quizá. Todavía está indexando. Ya, pero bueno, es en ese momento donde uno puede tener una lista con o tener permisos de cámara para enviar SMS, Bluetooth, ¿ya? Es ahí donde va. Entonces, en el caso de versiones de 6 hacia abajo, los permisos se veían acá. Y de 6 hacia arriba, o incluyendo 6, los permisos se ven en el tiempo de ejecución. Entonces ahí hay que hacer ciertas otras cosas, pero es necesario colocarlos primero también en el Android Manifest, ¿ya? Ok.
Hoy terminó por eso, ¿no? Ya. Insisto, este proceso que se está molando mucho, la primera vez es exagerado, ¿ya? Por lo menos ese es mi caso que yo recuerde. Y los demás ya es más fácil, ¿eh? Como que el tema se mola menos. La primera vez va a ser exageradísimo. Exageradísimo, ¿ya? Pero se va a quedar pegado, ¿no? ¿Por qué los gallegos se entran a los supermercados agachados? Para encontrar los precios más bajos. Eso está bien. Bien. Connie Sandoval. Dice música de fondo para chistes. Connie Sandoval dice, ¿se demora así tanto cada vez que inicia? No cada vez, solamente la primera vez con esto. ¿Ya? Yo recuerdo que. Bueno, yo lo uso con Linux, eso sí. Pero después de eso, después de una vez, crea los proyectos y listo. Y después no hay mayores cosas. ¿Ya? Mira, por ejemplo, ahora en la versión nueva incluyeron, yo no lo había visto, Generated Java. Bien, esto yo no lo había visto. Solo estaba Java como tal. Creo que ahí estamos ok, bien, estamos ok con esto. Por ende, me va a pedir en algún momento, creo, la versión de Android 5, porque esa es la que yo escogí. Ya, entonces, a ver, voy a colocar play para ejecutar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, tengo un archivo MineActivity con un código. Y aquí lo voy a explicar más ratito. Pero básicamente esto es lo que se ejecuta aquí, lo que se ejecuta antes de que la aplicación sea vista o mientras se está creando. ¿Ya? Es como una especie de constructor de lo que está acá. Bien, acá tengo la parte del diseño donde yo puedo arrastrar todos los componentes y viene con un layout que se llama Constraint, que es bastante útil pero un poco jodido, digamos, ¿ya? Y en la parte del texto tengo el tema con XML, ¿ya? Que no se está viendo, así que vamos con los chistes. Hay una avestruz buena, es un buen chiste. Y aquí está el tema, este es el código XML que uno puede ver. Un text view es una vista o es un component que es como un label, digamos. ¿Ya? Y tiene ciertas propiedades en las cuales yo puedo ir acá haciendo cambios. Por ejemplo, en vez de que muestre hola mundo, voy a decir hola a todos. ¿Ya? El tamaño debe estar por aquí. De hecho, ya no me acuerdo bien, pero voy a decir algo así como text size, es lo que recuerdo. ¿Ya? Text size, sí, aquí está. Por ejemplo, el tamaño del texto va a ser 25 dB. ¿Ya? Ahí está. Entonces uno puede cambiarlos de acá, o lo puede cambiar desde diseño y las propiedades están aquí. ¿Ya? Por ejemplo, puedo hacer que sea rojo, que el texto cambie. Ya, y pueden ver todos los atributos acá. View all attributes. No sé si hay alguna otra pregunta. No, no. Una lista de atributos que obviamente no me las sé todas, ya, pero cada una hace algo. Por ejemplo, para cambiar el color debe ser algo así como text color o algo así. Ya, yo no me acuerdo bien ya porque no he programado hace mucho tiempo en Android. Text color y cojo. Bueno, el tema de los colores, por ejemplo, color accent. Ese color está en un archivo llamado color.xml, ya en values, aquí. Y entonces aquí yo puedo crear todos los colores. Por ejemplo, vamos a crear alguno nuevo. Ya, por ejemplo, acá voy a colocar color rojo. Y ahí el color rojo, ¿qué va a seguir? Color rojo en hexa, no me lo sé. Full rojo. No sé si es el full rojo, pero. Ya. No sé por qué envía ese error ahí. ¿Ya? Entonces aquí yo digo color rojo. Uy, y el color axe no apareció más. Entonces de esa forma yo puedo colocar, por ejemplo, texto rojo, bueno, y pueden ir ustedes cambiando. Yo hoy día, bueno, ¿qué pasó acá, viejo? Hoy día no es una clase como tal, era la instalación solamente.
Eso, errores raros. Sí, no sé si se dan cuenta, ¿eh? Por ejemplo, ahí yo corté y pegué, control S y chao. Errores súper extraños, ¿no? Hay algunas propiedades que ustedes pueden ver. Lo importante es hacer mención de esto. Por ejemplo, todos los componentes gráficos se llaman components. No, no, no se llaman components, se llaman views, vistas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos los no sé, controles comunes, botones. Por ejemplo, yo arrastro un botón. Puedo hacer o debo hacer que esté unido con el tema de arriba, ¿ya? Por ejemplo, yo en las propiedades de este label, esto es lo único jodido que tiene Android, despego desde abajo ese constraint, ¿bien? Y por ejemplo, ese que esté solamente esto esté con constraint hacia arriba, o sea que esté unido y hacia los lados, ¿ya? Y eso lo hace Android para. Porque, bueno, como ustedes saben, Android obviamente funciona tanto para tabletas como para celulares. Vamos a colocar algún botón ahí. Vamos a colocar ahí el texto. ¿Ya? O saludar, puede ser. ¿Ya? Se puede cambiar el color, pueden. Bueno, eso ahí obviamente hay mucha información. Ya en View All Attributes te puede buscar, por ejemplo, color debe estar ahí, text color, y para el color de fondo también debe ser background algo. Background nomás, ya, puedo buscar el color acá. Estoy solo recordando, bueno, aquí podemos cambiar, mira. Y bueno, el color, text color, bueno, lo vamos a dejar blanco. Ah, cambié el color accent, creo que la embarré. Ya, pero. Sí, porque ahora se va a cambiar todo, ¿no? Sí, era mejor crearlo en. A ver si lo cambio. Crear uno, bueno. Ya no, pero era mejor crearlo acá como color y después importarlo. ¿Ya? Pero mira, por ejemplo, acá ya generó un error del IDE. Mira, null, mensaje null. ¿Ya? Son errores que son recurrentes, chicos. O sea, mucho ojo con eso. Bien, los colores, por ejemplo, ya vamos a generar un color blanco. Color blanco. Creo que el blanco es el FFFF. Ahí está. Poniendo acá el color de texto. Va a ser el color blanco. ¿Ya? Bueno, puedo cambiar el size. O sea, todo lo puedo hacer a través de las propiedades gráficas. ¿Ya? O lo puedo hacer a través del XML. Por ejemplo, acá yo voy a dejar solamente eso. Y esto, por ejemplo, creo que debe haber alguna especie de alineamiento, text alignment. Todo esto estoy improvisando porque hoy día los chiquillos me dijeron, profe, enseñan un poquito. Ya, y bueno, y para probar esto, por ejemplo, ya viene con un formato. Ya ese color se llama dark y el otro es el primary. Ya, entonces hay algunas reglas para eso. Por ejemplo, está el material design. Es lo que inventaron Google, ya, y hay unas reglas para eso. Yo, a ver si está acá. Está. Por ejemplo, yo, bajo mi apreciación, queda feo ese verde, ya. Por ende, bueno, claro, acá por ejemplo me dan opciones. Ya supongamos, yo quiero un azul. No, el azul no, tengo los ojos malos. Ese, por ejemplo. Me dice que el color primario es este. Ya, yo lo voy a hacer caso cuando me pesque. Color primario ese. Color dark es ese que está ahí. Ya, y el botón lo va a bajar como dark también. Bien, o sea,
Ahora yo con ese puro cambio en Colors ya cambio mi aplicación, ¿ven? Y se ve súper bien. O sea, tienen que buscar nomás, este está ahí en algunas páginas que hay color y todo. ¿Ya? Vamos con los chistes. Vamos con los mensajes mejor. Acabo de llegar, puede empezar todo de nuevo, imposible. Connie, color cacaca, sí, un clásico. Que un color plomo, un color plomito como este. El cacaca, el clásico. En la funeraria, ¿cómo murió? En una pelea. ¿Tú cómo sabes? Porque el letrero dice se peleó, pero no dice con quién. Oh, no, no entendí. Chao, ¿sí? Se peleó. Chistes informativos. No, chistes de programador. Bien, entonces para probar esto, insisto, quizás me diga que hay que bajar algunas cosas. Y si no, perfecto. Ya. En mi caso tengo la máquina virtual, que no sé si funcione, ¿ya? Pero lo pueden ejecutar a través de USB con el modo desarrollador que trae Android. Ya recomiendo buscar cómo activar el modo desarrollador en Android. Creo que no me hizo bajar nada, ¿no? Ya creo que lo que bajó todo antes de que me diera cuenta, o quizá no lo hizo, no sé. Entonces, mientras esperamos, chistes de informáticos. ¿Qué cosa? Acepto. Ah, está en inglés, yo no sé. Dice, tres baseados SQL entran en un bar no SQL. ¿Ya? Y un minuto después, o a little while later, dice, ellos se fueron porque no encontraron ninguna tabla. Que abrí tabla, ninguna mesa, ninguna tabla. ¿Ah? Está buena. Claro, porque no es SQL. ¿Ah? No tiene tablas. Son colecciones. Bien, bien ahí, bien ahí. Uy, ¿no hay más? ¿Y no hay 45, hijo? Vamos a ver en inglés. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, ahí está, mira, ejecutándose el sistema operativo. Lo bueno que tiene es que, por ejemplo, está en mi caso con el Google Nexus, ya viene todo configurado y podemos probar la versión 9 de Android, ya, o la versión que ustedes quieran. O sea, podemos crear una máquina virtual nueva y podemos bajar el sistema operativo completo de Android. Y ahí pueden ver algunas cosas nuevas y todo. Anda muy, muy lento. De hecho, vamos a ver cómo anda la RAM y todo el tema, ¿sabes? Porque yo estoy transmitiendo y a la vez estoy diciendo esta cuestión. O sea, creo que, mira, aquí CPU 100%, viejo. CPU el 100. Ya, y está el OBS, el Android. El Android está ejecutando esto. QEMU debe ser el emulador. Y ahí esperamos, o sea, la máquina virtual se inició. Y en el output, en el logcat, que es como mi output del IDE, se van a poder ver ciertas cosillas. Bueno, para programar, por ejemplo, ese botón, para que cambie el label o envíe algún mensaje toast, hay que hacerlo con Java, en manifest. Ya mientras carga, los mensajes toast son los mensajes que se ven en el Android como emergentes. Cuando uno pone la alarma y dice usted va a dormir tantas horas o está dispuesta para 8 horas más, es un mensaje toast, ¿ya? Entonces es muy sencillo de programar. Sí, yo creo que programo eso y voy a tomar 11 porque tengo mucha hambre. Es un mensaje toast, ¿ya? Bien, se está inicializando, si pueden ver, o sea, este tema no es tan lento como ahora, chiquillos. En una máquina, claro, una máquina que sea un poco más mula, digamos, claro que va a ser lento. Pero ahora se hizo un poco más lento porque yo estoy con el OBS, y ahí estoy transmitiendo y todo, pero esto suele ser rápido si tienen un disco SSD. En cualquier momento se hace visible el...
el formulario, ¿ya? De hecho, está súper lento el tema, mira, hasta la máquina está rancia. Pero insisto, sin el OBS anda bien, anda muy bien. Lo que sí me han dicho los chiquillos que programan es que, claro, que anda lento porque sus máquinas no lo acompañan, ¿ya? Pero insisto, con una máquina decente, por ejemplo, este PC que tengo yo es del 2015, o sea, tampoco es tan nuevo. Y entra relativamente bien cuando no estoy transmitiendo, ¿ya? Así que no dudar en eso. Mientras tanto, los comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo? De hecho, dice: estaba en misión caca, qué denso. Estaba en misión caca. Eso quiere decir que acá está caca. Ah, no, está bien. Estado de misión caca. Y eso a lo mejor ya ni estoy en vivo hoy. Por favor, si estoy aún, ponen en los comentarios. Todos estos logs son de la máquina virtual, por si acaso, ¿no? Pero aún se está. No, se está actualizando los índices de nuevo. Oh. Muy mala idea. Qué denso. Por favor, si hay alguien viendo, que me escriba, por favor, porque esta cuestión está volando mucho y no sé si estoy saliendo en vivo. La gasta de conexión, caca. Ah, ya, sí está en vivo. Dice conexión, caca, en rojo. Oye, está exageradamente lento todo esto. Bueno, ahora entiendo a los chiquillos y dicen, profe, sabe que se demora mucho. Pero no están transmitiendo siempre, ¿eh? La aplicación está ahí. Evidentemente el botón hace nada, ya, se puso en negro, maravilloso, pero está, ya. Lo ideal es que cuando programen tengan una máquina real, o sea, un Android real, y lo puedan ejecutar, ya, porque si no la máquina virtual, pero viejo, chupa toda la RAM y todo. Si yo la voy a cerrar nomás, ya, chao, porque no, demasiado caquita, ya. Y voy a buscar el cable USB para que lo probemos con el celular, ¿ya? Entonces, bueno, voy a activar la cámara, eso sí. En el celular voy a activar. ¿Aún siguen ahí o no? Sí, con respecto. Ya. En el celular voy a activar el modo desarrollador. Bien, entonces me voy a ajustes. En mi caso tengo un Samsung. Acerca del teléfono, información de software, versión del kernel, no, la versión de kernel, número de compilación, ¿ya? Y ahí ya hay que pinchar varias veces hasta que salga la opción de desarrollador. Después me voy a opciones de desarrollador y me voy a
donde dice depuración de USB y lo activo, ¿ya? En ese momento yo lo voy a enchufar por USB, ¿ya? Y va a aparecer, se supone, si los drivers están cargados, dice permitir depuración por USB, pero quiero que lo vean. ¿Ya? Captura de dispositivo de control de video. Ya, creo que no se puede. Chao, gracias, no tengo. Tengo la cámara del. Tengo la cámara. Decía Cusival, guardar, guardar. Programador, please. ¿Dónde está imagen? Captura video. Chao. A ver si tengo otra opción. Fuente multimedia. Creo que esa era, pero no. No puedo ver la cámara. Ya no la voy a ver. Es el peor live del universo. Ya. No tengo la cámara en este momento. Guardar, guardar, guardar. Ya, pero dice permitir depuración USB. Dice la huella digital de tu clave RCA es tanto. Aceptar en el teléfono. Ya. Permito. Y en ese momento yo pongo play, se supone acá. Y ahí me aparece el Samsung con Android 8. ¿Ya? Entonces en mi caso pongo OK. Y como están viendo, se supone, va a aparecer mi aplicación acá. ¿Ya? Entonces van a ver, quizás esto es un poco más rápido que la máquina virtual. Yo voy a avisar inmediatamente cuando aparezca. Bien. No tengo cámara web. Eso sí. Y el almacén. Oye, está la conexión terrible caca. Muy caquita. A ver, lo que yo creo que en esta actualización está exageradamente lento todo. Ya, indexando a cada rato, porque antes no sé si era así. Instalando APK, ya, y bueno, allí apareció, bueno, no lo pueden ver, pero apareció ese mensaje. Ya, en el Android, entonces así es un poco más rápido. Ya, chiquillos, el live quedó hasta acá. ¿Estamos listos? Sí. Ya, entonces el live que hasta acá, chiquillos, no pudimos desarrollar ciertas cosas, pero finalmente es en el Mind Activity donde uno puede programar este botón. Ya, de hecho lo va a hacer rápido, si en real, igual podemos, igual tengo tiempo. Ya voy a declarar el botón primero, lo voy a llamar PTN saludar, ya, y no le puse algún nombre acá. Ya, eso es muy importante, colocar un nombre al que le des button btn saludar. ¿Ya? Ese nombre no es necesario que sea igual que el nombre del objeto Java. ¿Ya? Eso da lo mismo. Entonces en el long create yo voy a rescatar ese botón. Ya, voy a rescatarlo con el método findViewID. Ya, es un método que ya viene listo. Y una clase especial llamada R que guarda todos los ID del XML. ¿Ya? Entonces en ese caso digo, ¿sabes qué? Quiero encontrar una vista por ID, btn saludar, que ese es el nombre que yo le puse aquí como XML. ¿Ya? Ahí. Entonces, bien, rescato eso, btn saludar, y puedo programar el, perdón, me equivoqué, lo hago un casting, ¿ya? Porque lo que me entrega es una vista, es un view. Puedo hacer eso o puedo programar el método acá, pero no me acuerdo bien si era public void algo, por ejemplo, como va a ser el click saludar, ¿ya? Creo que acá recibí alguna vista, ya, de lo que me acuerdo, creo que era public void. Vamos a intentar las dos formas. Import class. Entonces acá yo preguntaba con un switch, yo pregunto por ejemplo si el ID de la vista es igual, perdón, en el caso de que sea r.id.botonagregar saludar, quiere decir que el usuario pinchó eso, ¿ya? Entonces creo que es mejor que hacer esto, ¿ya? Porque si necesitamos tener ese label, ah no, porque lo vamos a hacer con un toast, ¿ya? Entonces, bueno, voy a borrar eso. Lo voy a dejar por si acaso, si es que me envía algún error, ¿ya?
clic saludarlo o regular. En caso de que salude, voy a saludar con un mensaje hola, no sé, cualquier cosa. Entonces digo, bueno, un string, esto es Java, estoy en Java, entonces digo string mensaje, digo hola a todos desde Java, ¿ya? Y finalmente con un toast, que es el mensaje que hicimos mención, voy a hacer algún texto, lo voy a mostrar en myActivity.this, o sea, lo voy a mostrar en ese contexto. Después de eso viene el mensaje en sí, creo. No, no me acuerdo cuál es el orden de los parámetros. Sí, el mensaje en sí, por ejemplo, aquí digo el mensaje va a ser mensaje, ya, y la duración es toast punto, puede ser largo o corto, ya, vamos a ver cortito, y punto show, creo que es el último, ya. Entonces con ese, bueno, aquí creo que se puede desactivar esto, eso ya, que a mí no me gusta, ahí está. Entonces, con la función MakeText yo puedo enviar mensajes toast, que aquí, bueno, como está lento, ya no me va a poder ver, pero cuando hago eso, cada vez que hago en el botón saludar, hago esto. Ahora, ¿cómo uno esto con el botón? Yo hago clic en el botón y aquí en el on click aparece clic saludar. ¿Lo vieron, no? Es maravilloso, increíble, ya descomunal. Sensacional, ¿no es cierto? Clic saludar. En ese caso ahí, o sea, se va a llamar a ese evento cuando haga clic. Esa es una forma, y la otra forma era hacer esto, chiquillo. Era declarar el botón ahí y declarar aquí botón saludar, que es un poco más largo. Punto set on click listener. Ya, debo construir una interfaz o un objeto de esa interfaz. Y por ende debo darle cuerpo ahí al on click. Ya, y es básicamente lo mismo, o sea. Era esto mismo que estaba acá. Entonces se puede hacer de esa forma. Esto es como muy 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 rápido, pero se puede hacer de esa forma, declarando arriba y seteando el on click listener, o de esta forma, que es un poquito más cortito y sirve para más botones, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a dejar comentado. No sé si hay una opción acá, creo que no. Chao. Lo dejamos comentado y esto comentado. Ahora, si yo quisiera también colocar el tema aparte del toast, lo voy a colocar en ese label, ¿ya? Debo colocar ahí debo dar alguna idea, por ejemplo, label, bueno, yo le llamo label, pero es un text view, ¿ya? Label mensaje, ¿ya? Digo que sí, todo lo que hay aquí. Y declaro arriba private text view. LBL mensaje, rescato con el FindViewID, lo mismo, ¿no es cierto? Pero ahora rescato el LBL mensaje, que es un TextView, ¿ya? Y creo que se llama igual. Entonces acá en el clic, aparte de enviar el mensaje toast, esto lo hago rápido porque mi mujer ya me está apurando un poquito. seteo el mensaje. Ya, o sea, aparte de un toast, se va a ver. Y lo ejecutamos. Vamos a ejecutarlo en la máquina virtual. Bueno, voy a ejecutarlo con Android primero para ver si funciona. ¿Ya? Dice Nicolás, ¿por qué no seguiste el proyecto de Blockbuster? Oye, ¿sabéis que lo dejé botado? Porque, no sé, joder, he dejado a Carita Agustín en botado. Y por ejemplo, la otra vez dije, voy a empezar algunos cursos de Java, lo empecé y después dejé botado, así que. Nunca confíes en mí, viejo. No, porque era para un curso y vi que no le interesó tanto, entonces fue como que yo me desmotivé solo y no lo hice, ¿ya? Pero no te rindas, viejo. Ya, entonces, bueno, funcionó acá, por ende vamos a ver si se puede ejecutar en la máquina virtual, que ojalá que no quede la embarrada, viejo. Ya, por favor, sigan hablando ahí porque. Para saber que están, chiquillos, ¿ya? Entonces, de esa forma, y mientras carga, de esa forma se puede programar botones, por ejemplo. Pero como es Java, o sea, ustedes ya vieron que es una clase Java, se puede programar servicios web, o sea, cómo consumir servicios web, hay que investigar nomás, por ejemplo, ¿ya?
Eso ahí se le dio una falla con el emulador. Dice uno del dispositivo conectado al sistema no funciona. Ya tengo un error con la vaina virtual. O sea, filo, pero funciona, chiquillo. O sea, no necesito que confíen en mí porque sí funciona. Ya, quizás qué error me está enviando. Eso sí. Así que eso, chiquillos. Ya está escaneando ya. Ya se puso tonto. Ya. Bien, así que ponga el soft tap. Y claro, acá no funciona el soft tap. Me desconecté. Así que tengo un problema con la máquina virtual. Filo. Chao. Ya, y no tengo cómo mostrarlo. Que lata que no puedo hacer funcionar la webcam. Configurar el video. No, ahora fíjate un poco. No, mal. Guardar, guardar. Ya, pero de esa forma se procesa, chillo, sí, confíen en mí. Capturar. Fuente multimedia puede ser, ¿o no? No, tampoco. Ya. Origen de color, grupo, obsoleto, texto, entrada de audio, captura pantalla, sale del juego, captura un juego, ventana. No, ya, ya. Ya, chiquillos, que hasta ahí el live. Eso fue la instalación y el Hola Mundo últimamente rápido. Ya, entonces fíjate que en una hora y media instalamos todo el tema. Dice su máquina o el IDE. Mira, lo que pasa es que el año, a ver, como hace 3 años, 2 años, estaba grabando una clase de Android. Y en la parte cuando corrí la máquina virtual, el video se cortó. Ya, entonces supongo que hay un error. De la máquina virtual con los drivers gráficos, debe ser, no sé, con alguna cosa así, ¿ya? Porque la máquina que tengo igual es buena, ¿ya? Es un i7 del 2015, es un notebook, de hecho. Entonces, no es tan mal, o sea, el G70 2QD Apache, ¿ya? Ese es el notebook que estoy ejecutando ahora. Ya, entonces no creo que sea la máquina, viejo. Yo creo que tiene que ver, bueno, con que Android pide muchas cosas y todo. En el caso de Linux funciona a la perfección, viejo, ¿ya? O sea, a la perfección, que siempre va a haber ciertos errores. Ya, pero eso, o sea, de que Android es un mundo muy interesante, sí, pero uno se va a topar sí o sí con algunos errores que son, pero uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Así que eso, ya, chiquillos, me despido, saludos a todos. Y nos vemos. Espero que te haya servido, Connie. Porque la Connie me pidió eso con la Vero. Una alumna y el Nilsson y otros muchachos también. ¿Ya? El Mati, no sé si también. Así que saludos para todos. Nos vemos en el instituto. Y no creo que siga con esto porque no. Es que Android. Es que la máquina. Puede ser desde Linux para después para ver qué tal. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Y la fotito de Android. Ahí. Le pido con música, ¿no? Vamos a poner jazz. Sin copyright. Ahí. Entonces, me despido. Adiós, cabros, chicos. We'll be right back.